reciban un saludo especial de mi parte y de los integrantes de la Junta de Acción Comunal, Alfredo Mutis, igualmente a los estudiantes de Fundarreserva por esta hermosísima exposición programada aquí en la Casa de la Cultura y que estará durante el mes de noviembre dentro de las actividades de este centro cultural. Agradezco también a la directora Tatiana Ángel, a sus compañeras de trabajo, personal administrativo y padres de familia que nos acompañan en la noche de hoy. Me siento muy orgulloso de tener esta exposición en la Casa de la Cultura. Felicito de manera especial a los profesores y quienes estuvieron encargados de dirigir este proyecto, porque creo que incentivar la creatividad de los jóvenes en Barichara es muy importante. Además, que eso nos identifica como Patria Amarillos. Me siento muy orgulloso, muy complacido. Definitivamente, ojalá que esta exposición tenga continuidad, porque creo que es muy bueno para Barichara. Y para que nos hable de esta bonita experiencia, pues invito a la directora, la profesora Tatiana. Muchas gracias, Humberto. Y gracias por recibirnos de la manera que nos ha recibido. Ayer le decía a Humberto que vivir en Barichara es una maravilla. Sentirse incluso dueño de la Casa de la Cultura. Entrar y salir, usar el espacio y sentir que es nuestro espacio. Para mí, se lo comenté a mis hijas, se lo comenté a Vicente, a la profe Cata, al profe Rafa, es una maravilla sentir que esto es nuestro, y es que sé que es nuestro, porque Humberto siempre nos lo ha hecho sentir así. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la Junta de Acción Comunal. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer, como siempre lo hago, empezando por los padres de familia y los chicos que están. A veces los niños preguntan, ¿es obligatorio ir? No se trata de una obligatoriedad, se trata de sentir en lo más profundo del alma que lo que uno hace tiene sentido. Y hoy nos damos cuenta que para quienes están aquí, lo que ustedes hacen cobra sentido. Hay una historia muy importante. Los chicos decían, ¿en serio, profe, usted va a hacer eso? Aquí la exposición se llama Reflejos. ¿Por qué se llama Reflejos? Porque cada cosa que uno hace en la vida muestra lo que uno es. Por eso tenemos aquí esta frase sencilla de que somos lo que hacemos. Entonces, cuando estén observando las cosas que sus hijos han hecho, cuando estén observando ustedes mismos estudiantes lo que han hecho, vean cómo ustedes se reflejan en eso. El esfuerzo que le pusieron, el compromiso que asumieron, el cumplimiento que tuvieron con cada uno de sus trabajos, es lo que ustedes son. Entonces, es maravilloso ver cómo cada día hay una nueva oportunidad de crecimiento. Estamos educando todos los días para una sociedad, para una historia que es incierta. No tenemos ni idea de qué va a suceder en unos años con nuestros hijos, con nuestros procesos. Lo que sabemos que no podemos dejar cambiar es la esencia del ser humano. Y en la esencia del ser humano está la sensibilidad, está la creatividad y está la capacidad de expresión. Y sobre eso es que Fundarreserva trabaja. Este año tenemos la primera muestra de artes de Fundarreserva, de la manera como lo estamos haciendo, y quiero confirmarle a Humberto y a todos los papás que nosotros esperamos que esto pueda repetirse todos los años como producto de un proceso. Nosotros en Fundarreserva no queremos, nuestra intención no es hacer
artistas específicos en cada una de estas disciplinas. No nos interesa específicamente enseñarles a los niños una técnica. Queremos desarrollar en ellos la creatividad, sus habilidades, su asombro, su capacidad de expresión. Entonces, cada año, esta es la primera, y es la primera porque este año tenemos un evento maravilloso, la llegada a una de las cimas de las muchas montañas que seguramente escalaremos. Tenemos nuestra primera promoción de los chicos de 11, del cual yo quiero destacar maravillosamente a Nata, porque el trabajo de Natalia en el área de las artes ha sido realmente sorprendente. Su capacidad en el proceso de cerámica y toda su capacidad en el proceso de dibujo ha sido sorprendente. Entonces pido un aplauso muy especial para Natalia. Y como no se evalúan solamente resultados, lo que sucede con Nata es que el compromiso que ella ha tenido y la capacidad que ella ha tenido de cumplir sus propios sueños a partir de lo que logra hacer con sus manos para el arte y para expresar todo ese corazón inmenso que tiene, lo ha logrado y ha logrado motivarnos a todos nosotros. Y ha sido sorprendente. Gracias, Nata. Quiero agradecer muy especialmente, obviamente, a quienes son artífices de sacar de lo más profundo del corazón de nuestros hijos todo esto que tenemos acá. A Rafa, muchas gracias. A la profe Cata, muchas gracias por todo esto que estamos observando hoy. Y estamos en confianza, ¿cierto? Logré el sueño de mi vida, que era trabajar con mi esposo. Que era... Siempre pensé... Muy fácil. Todos sabemos, todos los baricharas, porque yo ya soy barichara, sabemos que en Vicente hay una sabiduría y que llegó el momento de compartirla. Entonces también te agradezco profundamente, no solamente por estos 4 meses con los que has estado con los niños, sino porque has sido el artífice de todo lo que sucede en Fundarreserva tras bambalinas. Muchas gracias. Bueno, tenemos entonces la oportunidad de observar todos estos chicos. Me parece maravilloso tenerlos acá, a todos los niños, todas las niñas, jóvenes, adolescentes que vinieron. Y le voy a dar la palabra a la profe Cata, para que la profe Cata nos pueda dar como un resumen de toda esta experiencia en el arte, de educar en el arte a los niños. Muchas gracias.